días, compis. ¿Qué tal esas vacaciones? Pepe, un café y lo mío. Ea, aquí tenéis. Churritos para todos. Pero qué guapa estás. Estas vacaciones están sentadas de puta madre. Eres un caso. ¿Qué celebramos? Aprovecha que para un detalle que tiene este. ¿Y tú qué? ¿Tienes más seguidores que antes del verano? Aquí dice que en el 2030 el 50% de los puestos directivos estarán ocupados por personas con habilidades en las redes sociales y un perfil de valoración alto en Internet. ¿Y este? ¿No descansa ni para el café? No sé. Cuando hemos llegado estaba ya borrando el portátil. Yo me iba a acercar a saludarle, pero una cara mala hostia se me ha quitado la cara. ¿Ah? No. Espera. Sí, te lo mando mañana por mail. Sí. Venga, igualmente. Hasta luego. Tan temprano el móvil como da la lata. A ver si me dejan tomarme un café. Un descafeinado, Pepe, porfa. Churro. ¿Qué celebramos? Las vacaciones ya se han terminado. Tú como yo, con el flow. Coge uno. Que están calentitos. Pues yo también me he hecho una cuenta en Instagram. La verdad que me tiene enganchada controlando la vida de todo Dios. Por cierto, deberíamos hacer una foto todos juntos y colgarla. A fin de cuentas, paso más tiempo con vosotros que con mi familia. Aprovechamos ahora que soy hostizo, manín. ¿Etiquetan a todos? Sí, luego me pasáis vuestros nombres, que no tengo ni la mitad. Pásala al grupo. A ver que la vea. Ay, espérate que coja la gafa, que de cerca no veo un pimiento. Acércate, Carmen, y dime tu nombre en Instagram, que no te encuentro. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Tía, te has quedado blanca. A ver, que alguien traiga un vaso de agua. Uno de nosotros se va a la calle. ¿Cómo que uno de nosotros? ¿Pero qué dice? Le ha llegado un email de personal. Un despido. ¿Oh, en serio? No puede ser. ¿Qué dice? Eso no puede ser. A ver, calmaos un poco. Ahora subimos y hablamos con él. A ver lo que nos tiene que decir. Que de aquí no se va ni Dios hasta que nos lo diga. Nos hemos enterado aquí, pues aquí no lo tiene que decir. Se le va el melón. ¿Pero tú te crees que es una sentada de la universidad o qué? Jesús es un jefazo. Y si se le pone a echar a uno, lo echa y luego se pega una mariscada. Yo lo que quiero es que si me tiene que echar, que me lo diga a la cara. Te lo estás tomando como algo muy personal y ni siquiera sabes si va por ti. Sí, sí es por mí. Tú me tienes manía de hace tiempo. Lo noto. Noto aquí, ¿sabes? Qué cabrón, tío, con todo el trabajo que le hago. Y que no me quiero tirar el moco, ¿eh? Pero me he tirado los últimos 6 meses aquí haciendo juegos malabares con la contabilidad para quitarle la mierda a él. Venga, el único que trabaja. No te pongas así. Oye, no, ¿eh? Conmigo no. Ese tonito condescendiente te lo guarda. Consentía de mierda. ¿Pero qué estás diciendo? Que sí, que está muy bonito eso de irse al baño y pintarse los morros cada media hora para esta divina de la muerte. Siempre tan responsable que está con el reloj en la mano para salir corriendo porque llega tarde a su clase de yoga o porque le cierra el banco. ¿Por qué? Porque a ella se le permite. Te estás pasando 3 pueblos, Juanjo. Y luego se pone a organizar cenas en la hora en la que no puedo ir porque entro a trabajar tarde. ¿O cómo es? Ah, sí. El último en llegar paga la primera ronda. Ja, ja, ja. Uy, Juanjo, ¿tú no vienes? Qué aburrido eres. Ya lo terminarás mañana. Y Juanjo se tira aquí todas las tardes una y otra y otra y se pierde toda la cena para que luego el gilipollas este venga a darme palmaditas en la espalda. Hay que socializar más, chaval, para que luego esta venga y me replique cuando trabajo más que todos vosotros juntos. ¿Cómo te estás columpiando, chaval?
Lo digo por ti, por cualquiera que me replique. ¿De mí por qué me mira? Si me voy yo, esto sería un caos. Oye, guapa, ¿qué te crees? ¿La única que curra? Casi. Te estás cubriendo de gloria por un momento. ¿Qué estás insinuando? No es que tú no trabajes, pero hombre, no vayas a comparar mi responsabilidad con la tuya. ¿Responsabilidad? ¿O importancia? ¿Importancia? Los ministros son importantes. Y los quitan de un plumazo. Así. Tú dices importante y yo digo parásitos. Chicos, nos estamos desviando del tema. ¿Y cuál es el tema? Tú, como no va contigo... Pátenles a ti, prima, que te veo muy alterada. Hablo la hippie. No vayas de espiritual, que todos vemos aquí lo guay que te pones con Jesús cuando hablas con él. Que más tonta no te puedes poner. Lo de tonta no puede ir por mí. Porque desde luego pasó la polla, ya estás tú. Y no hay quien te supere. A ver, vamos a tranquilizarnos todos un poquito. No hay ninguna razón para que echen a ninguno de nosotros, ¿verdad? Macarena, ¿verdad? ¿Qué coño le pasa ahora a esta? Macarena, dime que no has hecho nada de lo que te tengas que arrepentir. Dejadla, que os gusta estar ahí con el dedo en la llaga. Estaba de mosquita muerta, pero luego... Que el jueves pasado cogí 200 euros de la caja y le iba a devolver esta semana. Mira, niñata, si nos culpan a cualquiera de nosotros por tu robo... Que le iba a devolver. No tenía que decir nada y ha dicho que lo va a poner esta semana. Madre mía, si lo que quiere es ganar puntos para tirártela, este no es el mejor momento. ¡Que nos van a echar, coño! ¿Pero qué dices? O sea, que te pegas el día pegada al teléfono sin dar palo al agua y cuando te hace falta el dinero, tiras de la empresa. Vamos, tu cajero automático. Venga, coño, para una vez que levanta la cabeza del móvil. Déjala un poquito, coño. Me da mucha vergüenza. Pero me surgió una emergencia y no quería pedir un adelanto. Mañana le pido el dinero a mi madre para reponerlo. Y una mierda para ti. Se lo dice ahora mismo a Jesús, te juro que te arranco las lentillas con el quitagrapa. Mi novio me estaba chantajeando con una foto que le había mandado por privado cuando salíamos. Y hace una semana me la mandó por mail y me dijo que se le iba a mandar a todo el mundo si no le daba el dinero. Porque me asusté y por eso lo cogí. ¿En serio? Tu novio es un putre y un delincuente, 200 euros de verdad. Pero si eso no tiene que ser ni delito menor. Extorsión con vulneración al derecho de la intimidad. Tiene hasta cárcel. ¿Puedes reenviarme el correo? ¿En serio? Que es para denunciarlo, no para ver la foto. Anda, relájate, artista, que se te ve el plumero. Eso me lo tenías que haber dicho antes. ¿Y a ti por qué? Tú déjame en paz, que lo nuestro fue solo una noche y porque iba a la casita. ¿La casita? Mecedora, piripi, chuzada, vamos, cocía viva. Entonces, ¿lo del jueves era por tu culpa? ¿Lo del jueves? ¿Tú sabías algo? Algo. Ah, ¿y te las callas hasta ahora para qué? ¿Para darle más emoción a la cosa o qué? No es tan simple. Hay cosas que solo se tratan en cierto ámbito. Tú has hablado de todo esto con Jesús, ¿verdad? ¿Ahora qué sois, amiguitos? Ahora hablamos de fútbol, nos tomamos dos whisky... Cuidadito con lo que dices, que la estás cagando, pero bien. Fui a verlo porque tenía un tema personal y quería hablarlo con él cara a cara. No acabaron. Así que eras tú. Carmen, ¿tú sabías algo? Algo. Pero no lo que estáis pensando. Por eso yo creo que a la que van a echar es a mí. Tú con lo que haces y tu antigüedad, a ti no te van a tocar. Es que a veces levanto el auricular y escucho a Jesús hablar. Hostia, la veterana, como la que no quiere la cosa, ¿no? Bueno, ¿y qué fue lo que oíste? Pues hablaba con un detective. Y para resumir mucho, pues que habían descubierto que alguien estaba haciendo gastos extras en restaurantes y hoteles. ¿Pero dijo el nombre? No. ¿Y entonces cómo sabes que era esta empresa? Porque descubrieron un empleado encerrado en un hotel durante toda la tarde. ¿Serás cabrón? No sé qué crees. Eres un mentiroso de mierda. Lo hablamos luego mejor, ¿vale? ¿Qué te ha pasado, nena? El subnormal este. Que se ha llevado su ex a un hotel a mis espaldas. Que otra vez soy yo la otra. Pero ¿cuándo fuiste la primera con el pintas este? Pues durante el último año y medio parecía que sí. Toma ya. Pero si ahora resulta que aquí se folla más que en élite. Y yo sin catar nada. ¿Te quieres callar, hippie portera? Tú pórtate bien. A ver si te vas a quedar sin el orégano para tus fiestecitas privadas. Por mí. Ni la mires, cabrón. ¿Yo a ti qué te he hecho?
Que no tienes ni media hostia. Menos, ya te digo yo. Jesús, que vienes aquí. Qué bien estamos, con churritos y todo. Por cierto, Carmen, ahora que la veo. No, no, tranquila. Ahora cuando suba, localíceme en personal el expediente de Antonio Fernández. El de mantenimiento que lleva desde enero de baja. Por lo visto, el tío se tira haciendo ñapas todo el día por ahí con su cuñado. Y los de la planta 4, no sé qué rollo les ha pasado con los ordenadores, que nos han mandado el expediente a nosotros para que hagamos el favor de preparar todo el papeleo, el despido. Bueno, venga, al tajo que hay mucho trabajo que hacer y las vacaciones ya se han terminado, ¿eh? Pero bueno, tranquilo, terminad de desayunar, que luego no digan que no soy un jefe enrollado.